siempre estar en contacto con las personas y estar en relación a estar observando mucho más allá de su comportamiento con la comida. Te cuento que yo fui una niña obesa y el tema de la comida siempre estuvo muy presente dentro de mi vida desde pequeña. Y cuando empecé a crecer, el área del arte siempre estuvo acobijándome por mi padre. Mi padre fue compositor, fue maestro, pedagogo, y lo que me sucedía con el arte es que me fascinaba, me encantaba también tocar la guitarra. Sin embargo, en el momento en el que crezco y con esta relación con la comida, me di cuenta que también me gustaba esta parte de seguir investigando. Relacionando con el área de la alimentación gracias a mi hermana, y de repente me di cuenta, gracias a esta línea de acción, que me gustaba la psicología aplicada a la nutrición. Y en ese instante dije, bueno, nunca he sido buena en las ciencias biológicas, pero si necesito pasar como por este trago amargo, uno chiquito más, pues lo voy a hacer, y tal vez es probable que me dé el tiempo como para llegar ahí. Fue sorpresa para mí encontrar algunas carreras de nutrición que en ese momento, aunque digas que sí soy joven. Muy joven, no es, Gina. Pero en ese instante en que yo estaba decidiendo, había pocas carreras de nutrición. Solamente había tres universidades en DF. Así que me di cuenta que una de ellas estaba muy completa, y me llamó mucho la atención que tenía un área social y también había materias que me gustaban mucho. La investigación, ¿no? Más relacionadas con la filosofía, ajá, la sociología y como toda esta rama de humanidades. Y entonces, claro, dije, esta es, aquí quiero. Dado que estas eran las materias que más a mí me gustaban, sí, el punto fue que era clínica, nutrición clínica, no era nutrición relacionada con la industria alimentaria. Importante para considerar por qué
una persona se alimenta como se alimenta. Me apasiona además saber que la nutrición está en, de alguna forma siempre llena de todas como las disciplinas. No así podemos excluir. No, no, de ninguna manera. Ninguna. Porque tiene que ver con que cuando eres estudiante, que era mi caso, comes una vez al día, bien y mal, ¿no? Uh-huh. Y fumas y tomas café porque tienes que estar despierto, porque hay que entregar planitos y demás, y de pronto resulta que tu cuerpo se cansa. Uh-huh. Y dices, ¿cómo que? ¿Por qué me estoy cansando? ¿No? O más bien diría yo, cuando nuestro cuerpo entra en este ajuste, porque en ocasiones no es que esté entrando un desajuste, algo está pasando que se está tratando de ajustar, y entonces hay procesos bioquímicos, hay procesos fisiológicos que necesitan suceder para que no caigamos inmediatamente y mentales. Está con nosotros, nos podemos dar cuenta que la conducta alimentaria o mi conducta alimentaria está en relación a cómo me estoy relacionando con mi cuerpo. ¡Qué maravilla! Fíjate, si me vuelvo a observar. Más cercana con la comida, sin temerle, sin dejar de comer, que sea cercana y que sea armónica y en equilibrio, ¿no?